no tiene en casa un retacito de tela que le haya sobrado quizás de un trajecito, de una faldita? Pues imagínense que se puede hacer mil maravillas con esas telas. Pero para eso necesitamos de la enseñanza de nuestra querida Marianela de Inoche Atelier, una experta en el tema. Cuéntanos, Marianela, ¿qué nos traes para hoy? ¿Qué tal? Hoy les voy a presentar esta rosa que no solamente ya nos sirve para adornar nuestra casa, ella también sirve para hacer un negocio. Es un negocio inmediato. Esta flor, así como la ven, ella es súper simple de hacerse. Cabe resaltar que en Inoche Atelier encontramos una variedad sin fin de telas maravillosas. Tenemos muchísimas telas. Estas son algunas de las telas porque no alcanzaría más mesa para poner a un sinnúmero de telas que tenemos aquí en Inoche Atelier. Son todas 100% algodón. Exclusivas mismo de Inoche. Miren ustedes qué bonitas combinaciones. Además, después, que se encuentra también el instrumento, ¿no? El clover, de la marca Clover. Este clover es de una firma serísima, ella es japonesa. Y sobre todo que este material nos ayuda muchísimo a que nuestro trabajo sea cada vez más perfecto, que es eso lo que buscamos todas las personas que hacemos manualidades. Tenemos diversos tamaños, esto es solo alguno de los tamaños que tenemos. Fíjense, primero que nada vamos a marcar con el molde la tela. Después que esté marcado vamos a ponerlo por la mitad y le vamos a hacer esta forma con la tijera. Después que esté marcado, como ven aquí, vamos a hilvanarlo de esta manera. Entonces se va a recoger pétalo por pétalo. Hacemos 4 de un tamaño grande, 4 medianos y 2 pequeños. Este pequeño de aquí nos va a servir para hacer el centro de la rosa. Entonces, chicos, yo les voy a enseñar ligeramente. Vamos a poner la tela encima del yoyo maker y vamos a apretar un poco aquí. Y después que cortamos, vamos a pasar el hilo por aquí y vamos a ir dando vueltas hasta terminar. Y nos va a quedar de esta manera. Fíjate, este tipo de tela tiene estos dibujos aquí. Pero fíjate cómo de esta forma queda totalmente diferente. Da la impresión que uno hubiera puesto unas pinceladas. Y entonces, si ella ya fue terminada, la vamos a pegar aquí. Si quisiéramos, podemos hacerlo así. Dime, en el caso que yo tenga unas telitas, ¿no?, que me haya sobrado alguna faldita, quizás que ya no use, yo puedo venir y con tus clases demostrativas puedo aprender a hacer maravillas con telas, ¿verdad? Claro, querida, de mil amores para recibirla cuando quiera. Claro que sí, ya después quiero variar, compro las bellísimas telas, pues que tienes acá, sin duda hay una variedad tremenda, déjame decirte. Tenemos muchas telas aquí en Inoche Atelier. Los Conquistadores 396, tienda S104, los esperamos. Muchas gracias.